Good evening. Good evening. Welcome to the class. Good evening. Good evening, teacher. Hello, how are you? Are you fine? Excellent. Okay, you are you? Fine. I'm doing so-so. So-so. Because yesterday, ayer tuve un pequeño accidente. Incluso di la clase así, sin problema, tuve un pequeño accidente, pero mi pie está dice, abierto. De la... Ajá, es que me lo doblé dos veces así y ahora lo tengo así. Yeah. Pero bueno, para las clases en línea no se necesita el pie. Aquí estamos. We are here. Pero podría estar mejor. I could be better. That's for sure. Okay. Bueno, estamos esperando que se conecten. Hope you're connecting to the class. Las cuentas no se pagan solas, you guys. Hay que trabajar. You're right. Más cuando uno quiere ser adulto independiente, no anden jugando a eso. Es peligroso. Es peligroso. Teacher. Yeah. Aprovechando, quería hacerle una pregunta. Dígame. Por ejemplo, yo creo que son adjetivos. Por ejemplo, where, who, why. No, son preguntas de WH questions. Ajá, pero no son adjetivos o preposiciones. No, esas solo son WH question words, así se llaman. Palabras para preguntas abiertas. El tema de ahora es adjetivos. Today's topic is adjectives. Ahora bien, por ejemplo, where significa a dónde o de dónde, ¿verdad? Where, who, quién es. Sí, why, por qué. Exactly. When, cuándo. Exactly. How. How. Oh, how, cómo. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Aunque nosotros los tomamos, por ejemplo, decirles que en inglés decimos how old are you, ¿ok? Y les digo que en inglés se dice cómo eres de viejo. No se pregunta cuántos años tienes, sino cómo eres de viejo. Por eso la pregunta es estructurada de esa manera. How, ¿cómo? Ahora bien, mi pregunta es esta. Es esta, cuando se hacen las preguntas, por ejemplo, ¿con quién? Ah, ok. Muy buena pregunta. Es verdad que se utiliza who y why. Utiliza with, W-I-T-H, pero se utiliza al final de la pregunta. Ah, al fin, who al principio y... With al final. With, que no es why, W, we, way, H, I, no. It's W-H-I-T. With, no, W-I-T-H, sorry. W-I-T-H is with. Eso significa con. Bueno, en español sería W-H... No, W-I-T-H. Ajá, W-I-T-H, ¿verdad? Correcto. No es why. Why es por qué. Ajá, que si era mi duda. Yo creía que era who y why. No, es not like that. No, que es with. Es with, correct. With. 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 Yeah. Sí, ese era algo. Ya les voy a explicar cómo estructurar preguntas de con quién. Ahorita les explico. Jennifer, leo sus labios que dice, tengo una pregunta, pero porque leo labios, pero no le escucho nada. ¿No será su micrófono como el mío, que si lo pongo para arriba? ¿Abajo? Enciende. No. Yo quiero.
pero no lo oigo. Exacto. Vale, intentemos modificar el micrófono en lo que les paso el attendance, ¿ok? Así, en lo que termine el attendance, probablemente usted ya ha arreglado eso del micrófono. Y le explico la duda del compañero también. Qué bueno que me hagan esas preguntas porque así refuerzo tema. Y si un día ustedes me quieren preguntar, ¿de verdad cree que sabe, teacher? O no sabe, ya lo voy a decir. Sí. I study English. That's my job. De nuevo tengo problemas con el audio. No, I don't know what is happening. No sé qué está pasando con los audios. Pero bueno. Ok, let's go with the, you see, let's go with, vamos con, let's go with the attendance for today. Remember, cameras on, microphones on when you have to say present or I'm here. Recuerden que es una beca, por lo tanto se necesita el control de que ustedes están ahí. Adalys Mendoza de León. Present. Alejandro Antonio López Velázquez. Present. Ana Marisol Zamora Castillo. Present, teacher. Okay. Briseida Magali Romero Rivera. I'm here. Okay. Carlos Manuel Velázquez Hernández. ¿No está? Ok. César Alexander López Beltrán. Christopher Steven Rivas Abrego. Claudia Isel López Córdoba. Edgar. Present, teacher. Ok. ¿Quién dijo present? No sé. Claudia Isel dijo present. Bueno. Carlos Manuel Velázquez Hernández. Sí. Carlos. Carlos, creo que lo vi conectado, pero. Carlos, creo que lo vi. No le escuché cuando pasé la asistencia, no le escuché a usted. Carlos, está ahí. O sea, yo lo veo conectado, pero no lo escucho. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present, teacher. Elmer Antonio Flores Navarrete. Si ahorita están escribiendo al chat, no puedo verlo, pero ya lo voy a ver en un momento. I'm here. Ok, excellent. Fabián Alejandro Hernández Nativi. Present, here. Griselda Lisette Moreno de Buenía. Present. Jennifer Yasmín Panameño Navarro. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present, teacher. Ahora ya, ok. Ya le pregunto ahí su duda. Ok. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. José Luis Castro Martínez. Hey, I'm here, teacher. Present. Okay. José Andrés Osorio Cordero. Present. Catherine Michelle Sorto Aragón. I'm here. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Present. Laura Fabiola Martínez de Morales. Present. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present. Mario René Funes Bonilla. I'm here, teacher. Mónica Arline Barrera Morales. Present, teacher. Raúl José Reyes. I'm here. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present, teacher. Sergio Jimmy González Enríquez. I'm here, teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. I'm here, teacher. Okay. So, I'm only missing Carlos Manuel.
Jocelyn, not, o oh, Jocelyn es la que no se le escucha el audio, ¿verdad? Pero ahorita sí ya lo arreglé. Excelente, good job. Ahí estamos, ok. Teresa de Jesús, solo estas personas me faltan. Aunque Carlos está ahí, pero no le logro escuchar. I'm here. ¿Ya está Teresa? Ok, Teresa. Excelente. Ok, now. La duda que tenía el compañero Raúl, se las voy a resolver. Porque me dice que con who, porque preguntamos con quién. Ok. Y de hecho también tenemos otra forma de preguntar de quién. Por ejemplo, ¿de quién es esto? Who es como el que más cambia. Whom es, también decimos con quién si se puede decir whom. Pero le voy a explicar la forma más sencilla para no enchivolarlo, porque no es el tema. Ok. So, para preguntar con quién, we're going to do this. Who significa quién. With significa con. Pero para preguntar con quién, no se pregunta with who, sino que se abre pregunta con who. Por ejemplo, quiero preguntar con quién trabajas. Who do you work? Y luego, with. Al final pongo el with. Entonces, la pregunta queda estructurada básicamente como que yo dijera, ¿quién tú trabajas con? No es correcto en el español, pero no es español lo que estamos aprendiendo. It's English, right? Y las reglas del inglés gramaticalmente son distintas. It does it. Y así es esto y solo así se trabaja. Entonces, digo, ¿con quién trabajas? Who do you work with? Ahora, si quiero preguntar, ¿con quién vives? For example. Entonces, siguiendo la estructura, yo diría who. Luego iría, ¿qué? Ayúdenme, siguiendo la estructura de arriba. Do you live with? Exactly, good job. Who do you live with? Y al final el with, right? Who do you live with? Y se sigue esa estructura así. So on and on and on and on and on. ¿Se comprende? Yes. Yeah. Okay. La pregunta que tenía la compañera. I'm sorry. Now que le funciona el micrófono. Sí, teacher. Mi pregunta es acerca de unos ejercicios de la plataforma. No sé uh-huh. si me lo puede explicar ahorita o después. Dígame el número del ejercicio y vemos si ahorita puedo. Es de la parte 5, ¿ya? 5.13. Hay dos ejercicios que no he podido hacer por más que lo intento. No he podido. Ok, resolvamos ya. Veamos un momento. Cinco. ¿Cinco punto? Trece. Ok, ahorita lo resuelvo. Solo deme un segundito. Ok. Okay, so 5.13. Now the check. What's oh? Okay, yeah. Ya me varias veces este ejercicio, ya lo conozco. So basically, what you're going to do is write she is in the action she's doing. Okay, she is in the action that she's doing. Voy a explicar acá y pendientes ahí quienes los demás, porque van a llegar a este ejercicio y van a decir cómo lo hago, pero como ya les expliqué, you're gonna know how to do it. But wait a second, porque la plataforma si se tarda un poquito. Espérenme, no me deja entrar. Ahora, ya. Ok. Okay, we're gonna listen to an audio. Let me share sound. So
Para ir al audio, hacemos clic aquí, with a click. Answer questions about each sound. One. Okay, so, ¿qué escucharon? What did you hear? Tráfico, ¿verdad? Yes. So, she's driving. She's driving. Exactly. Veamos el number two. Two. Pues sin escuchar más, I know that she's swimming. She's swimming. So if I go here and I do sobre la sobre. You see? She's swimming. Ella va sobre la. No, ella va nadando. No. Ajá. Nadando. She's swimming. Ella está nadando. Okay, ¿se comprende ahora, Jennifer? Sí, teacher. Mi pregunta acerca de estos ejercicios era sobre el literal 4, porque fíjense que cuando, cuando intento hacer la oración como las anteriores, no me lo permite. Veamos el 4. Four. ¿Qué está haciendo ella ahí? She is watching TV. Y no se lo acepta. Pero cuando yo lo pongo así, no me lo acepta. Hago la misma. She is así con la contracción. Y lo pongo con TV y no me lo acepta. No sé por qué. Es que yo no le ponía el punto. Qué barbaridad. Thank you, teacher. It's okay, it's okay. Recuerden que la plataforma no es es una inteligencia artificial, entonces no reconoce cosas. Por ejemplo, si ponen una tilde en lugar de un apóstrofe, no lo va a tomar correcto. Sí, thank you, teacher. Thank you. You're welcome. Para eso estamos. Okay. No more questions? With the class now? Okay, now we go with the class. In the class yesterday, we were practicing, if I'm not mistaken, prepositions of place. Today, we're gonna review two topics. Vamos a hacer un review de dos topics, two topics. And we're gonna see a new topic, adjectives. Adjectives, those words that are used to describe people or things. For example, one adjective puede ser los colores. Esos son adjetivos, describen, ¿verdad? So this is a black shirt. Black shirt. Se comprende. Because it's an adjective. Lo describo. Now, en español, solo para darles como la... Este es el tráiler, después van a ver la película. El tráiler sería de que los adjectives en español van después de lo que se describe. Por ejemplo, ya aparezco Juanes, pero la camisa negra, ¿verdad? Yes, this is la camisa negra. Pero en inglés, el adjetivo va antes de lo que describe, a menos que se utilice el verbo to be, que ya lo vamos a ver adelante. Por ejemplo, si digo la camisa es negra, la misma estructura es en inglés. The shirt is black. Pero si digo la camisa negra, primero voy a decir the, el color, black shirt. ¿Se comprende? So, the black shirt es la camisa negra. ¿Cambia la estructura? Cambia. Y muchas palabras en inglés van a ver así, que primero se dice una cosa que en español va de último. Por ejemplo, esto de con quién. Ya ven que al final va el con. ¿Por qué? Because English is like that. Porque así es el inglés. And that's
Yo sé que suena como, ay, quisiera una explicación así como más lógica de por qué el verbo plus cuan perfecto de no sé qué cosa. No, o sea, English is like that. Además, recuerden, ustedes están aprendiendo inglés para hablarlo, no para enseñarlo, ¿verdad? A mí, si le dieran las clases que me dieron, salen corriendo de aquí, right? It's very different que el Old English, de dónde vienen las palabras, la etimología de la palabra, que no sé qué. Les explicaba qué significa OK. La palabra OK que decimos, ah, OK, 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 ah, OK, está bien. Hasta decimos OK, está bien, que ambas cosas son lo mismo. Pero OK, 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 OK. ¿Sabe alguien el origen? Zero kills. Exactly. It's a military code. Es un código militar. Lo que pasa es que el inglés toma palabras que se van como popularizando y las convierte, o sea, palabras que no existen las convierten ya en palabras escritas, que sí existen, que hasta tienen verbos en algunos momentos. Por ejemplo, eso que decía el compañero. En la guerra, para decir que la batalla estuvo bien, se decía que la batalla tuvo zero, cero. ¿Y el cero de qué otra forma se puede decir? Oh. Oh, ¿verdad? Y luego kills. ¿Cuál es la primera letra de kills? K. 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 ¿Ven cómo está? O. K. Entonces, cuando la batalla llamaban código militar, porque no podían decir, ¿verdad? Nada. La batalla llaman. ¿Cómo estuvo la batalla? It was okay. Los militares regresan a su casa y empiezan a usar okay para todo lo que está bien. La palabra se queda y empezamos a utilizarla. ¿Okay? Okay, okay, okay. En español utilicen TG, TG, está bueno. Now, let's go. Otra palabra muy famosa. Ay, ustedes ya son mayores de edad. Es la palabra, no la voy a decir porque yo enseño inglés y no puedo decirla. Es una mala palabra en inglés. Se dice F-U-C-K. ¿Ya la han escuchado? F-U-C-K. Yes. Of course. Oh, rapidito, y Leslie le hace, oh. Esas palabras son las primeras que aprenden, oh my goodness. Bueno, esta palabra en realidad tiene un origen muy curioso. El rey, antes, para que las personas, estoy hablando de Inglaterra, ¿verdad? No, no, de Estados Unidos, allá nace. El rey, para que las parejas que se casaban pudieran consumar su acto, tenían que pedirle permiso al rey. Entonces, el rey, ellos iban donde el rey y le decían, mire, señora, que nosotros podemos consumar el acto de estar casados. Y él decía sí o no. Él daba la orden. Pero si les daba permiso, les daba un cartelito, bueno, un pedazo de madera. Imagínense un pedazo de madera en, uff, hace cuánto tiempo. Y el pedazo de madera tenía las iniciales F-U-C-K, que significa fornication under the consent of the king. Fornicación bajo el consentimiento del rey. That's what it means. Entonces nosotros andamos diciendo esa palabra y decimos, es que fornication under the consent of the king. Right, that's what we're saying. Basically, básicamente es lo que decimos. Pero ahora, les explico esto porque a mí son las historias más graciosas que me parecen de las palabras, de la etimología de las palabras. Pero en inglés a mí me enseñaban muchas cosas así, like a lot of things, como die, que antes se decían palabras bien raras, muy el inglés antiguo, pero va evolucionando. And that's how we get to this point. Okay? Okay. Ya no puedo, siempre después de que cuento esa historia no puedo volver a decir la palabra normal, but okay, let's continue. Now, I want you to do this activity. Quiero que esta actividad es un review. Tenemos unas pictures. We have these pictures. And in the pictures, we have numbers. Or tenemos que deducir los números. For example, aquí tenemos un 2
y un one. Y una velita de cumpleaños. Happy. Like it's a birthday. It says it's Lucy's birthday. She's. ¿Cuántos tendrá? 21 years old. 21. Pero me pide que lo escriba en letras. So it's T-W-E-N-T-Y. Y se unen con un guión. One. 21. Like that. It's Lucy's birthday. She's 21. Then, vamos a hacer las siguientes. For example, a normal year, dice un año normal, porque, a ver, tenemos los bisiestos. Has, ¿cuántos días tiene un año normal? 365 días. Ok, pero en English sería 365. Correct. 365. Van a ser los siguientes. 65, yes. A ver. Me salté al 5, perdón. You're gonna do these ones. This four right here, okay? Vamos a hacer estos en los breakout rooms. Tomen un screenshot, please, so we can do that in the breakout rooms. Ayudémonos entre todos. Los compañeros que estén con Alejandro, digan el número en español y así van a buscando el número en English. Okay, let's go. Mónica, ¿no le llegó la invitación? Claudia, Stephanie, Sergio. Me sacó de la sala, teacher. Ah, ok. Veamos si lo deja entrar ahora. Claudia. Claudia.
Claudia, ¿me escucha ahora? Can you hear me now? Yes, teacher. ¿Estaba teniendo problemas con el internet? Sí, no sé, el mismo problema de ayer, teacher, de que no sé por qué cuando me manda las salas pequeñas, yo le doy a aceptar y se supone que se sale de la principal para entrar a la pequeña, pero ya no entra. Ok. No sé por qué. Bueno. Está bien. Solo entonces le voy a mandar una vez más y si le da problema, ya no la vuelvo a mandar, ¿ok? Ok, thank you, teacher. Acá 658 se escribe así o lleva un guión siempre. No, llevaría un N. Aunque sí se puede decir 658, pero también se puede decir 658. Thank you, teacher. Okay. Next 400. Stephanie. Hello. No sé si quieren practicar o algo.
Okay. Now let's do the practice. Okay. The Jones family live on Main Street. Lives, ¿cuál es el número ahí? Can you tell me the number, Sergio? 98. Excellent. Thank you very much. Kelly, can you tell me number 3? Le leo los labios, pero no lo escuché. 658. Correct. Good job. Number 4, Teresa. 290 is 400. Excellent. Jose Luis, 6. 6. Number 6, did you? Uh-huh. It is 418. 18. 80. 480 kilometers. Okay. Okay. Alejandro, no sé si intentamos. Le digo el número de español en español y usted me lo dice en inglés. Sí, sí, sí. Okay. 204. 204. Excellent. Good job. Okay. Gracias. Mario. The watch is 75 euros. 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 Okay. Okay, excellent. Good job. Yeah, but it's euros. Así se dice, euros. Okay. Recuerden que la E en inglés es nuestra I. It's like E, euros, like that. Okay. Let's continue. Ahora, para aclarar la duda que me decía el compañero de las WH. Aquí está. Ahí está. WH question words. Esas son las que se utilizan para hacer preguntas abiertas. Tenemos what, who, when, where, why, which, how, y una combinación de how many y how often. What is used to ask for information? El what lo hacemos para información. What is your name? What do you need? What is your last name? What is your phone number? What? Who we use it to ask about people. Who is your teacher? Who do you live with? Personas. When to ask about a time. Puede ser un tiempo específico como una hora. Puede ser un mes. When is your birthday? Right? When do you start classes? ¿Qué horas empiezas clases? When? ¿Cuándo empiezas clases? Where? Is to ask about for a place or location. Preguntar lugar o location. Why? For example, where do you live? Where is my phone? Where is the class? Why? We used it to ask for a reason. Why lo vamos para razones. ¿Por qué? Y es un por qué separado con tilde. El de respuesta se leería así. Because. Because. Then we have which. Which. Used to ask about a choice. Para preguntar sobre una elección. Tengo dos colores. Which one do you like? ¿Cuál te gusta? Which. How is used to ask for ways, like, how old are you? ¿Cuántos años tienes? Pero sería como eres de viejo, ¿verdad? How? How do I get there? ¿Cómo llego ahí? How do I get there? How many se utiliza para contar, para preguntar cantidad de cosas contables? O sea, cosas que se pueden contar como los dedos de la mano. How many fingers do you see? ¿Cuántos dedos ven? How many fingers do you see? Okay. O how many fingers does a hand have? ¿Cuántos dedos tiene una mano? Ok.
Pero también podemos hacer una variación que en lugar de decir how many, preguntamos how much. How much. Y el much en este caso significa para las cosas, o se usa más que todo decir para las cosas que no se cuentan. For example, el aire no se cuenta, ¿verdad? The air. El agua se cuenta. Usted dice, hoy me tomé 2 millones de gotitas de agua. 2 millones de aguas. Bueno, para empezar, gotitas de agua también es una medida, son gotas. Pero usted no puede contar el agua, ¿verdad? Puede utilizar una medida para hablar del agua. Una taza, una botella, un vaso, una gota. ¿Right? ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, how much lo vamos a utilizar con aquellas cosas que no se pueden contar. Y how often o often es para preguntar la frecuencia de algo. How often, how often, how often do you practice English? ¿Cada cuánto practican inglés? How often do you go to classes? ¿Cada cuánto vas a clases? How often, okay? Para que lo sepan. Okay, now let's go with adjectives. Simple put, an adjective is a word you use to describe a person, a place, a thing, an adjective, and modifies nouns and pronouns. Modifica los nombres en los pronouns. Y lo que les mencionaba. If you can see here, the adjective is first, and then is the word that is describing. El carro azul se convierte en the blue car. The blue car. Pero si lo digo con el verbo to be, sí voy a utilizar antes car, después is, después blue. The car is blue. El carro azul, el carro es azul. Son dos cosas distintas lo que estoy diciendo. ¿Cuál es tu carro? El carro es azul. No voy a contestar así, ¿verdad? Preguntan, ¿cuál es tu carro? Ah, el azul. The blue car. Pero aquí, ah, ¿qué color es tu carro? Ah, my car is blue. ¿Se comprende? ¿Ya? Entonces vamos. The red house. La casa roja queda the red, primero. House, después. Lo mismo pasa acá. The house is red. Quedaría, ¿verdad? The house is red. Luego, happy es un adjective, of course. Feliz. The happy family. La familia feliz. The family is happy. La familia es feliz. The family is. Recuerden que ese verbo to be es ser o estar. Entonces todas sus variantes van a ser con el verb to be. Is happy. Aquí puedo significar dos cosas. La familia es feliz o la familia está feliz. Like that. The tall boy, el chico alto. The boy is tall, el chico es alto. The sad man, el hombre triste. The man is sad, el hombre está triste. Vamos a hacer un ejercicio de traducción en este momento. Casa se dice house. Verde se dice green. ¿Cómo diría la casa verde, Katherine? The green. No, sorry. The green house. Excelente. Ahí estamos, excelente. Okay. Ahora, edificio se dice building. Grande se dice, o alto, se dice tall, tall. Building and tall. ¿Cómo digo? El edificio es alto. Laura Fabiola. The building tall. The building es. ¿Cómo decimos es? The building is tall. Ahí estamos. Excelente. Good job. Mariposa se dice butterfly. Butterfly. Hermosa se dice beautiful. ¿Cómo decimos? La mariposa, no, la hermosa mariposa. ¿Cómo diríamos? Sergio Jimmy.
butterfly beautiful? Primero el adjetivo. Is beautiful. Is butterfly? No, lo mismo. Solo the beautiful y después la palabra. Sería entonces. The beautiful butterfly. Correct. Good job. Josué, la gorra se dice cap. Ok. Y el color se dice blue, azul. Como diríamos, la gorra es azul. The cap is blue. Excellent. Good job. Vamos ahora con... Déjenme pensar en una. Ok. Espérenme. Ok. Puerta se dice door. Pesado se dice heavy. ¿Cómo diría la puerta pesada, Alejandro? Perdón, puerta pesada. Ajá, sí. Door heavy. Al contrario. Heavy door. Exactly. Ven cómo entonces, aunque es literal, lo mismo que en Spanish, en English, cambia la posición. Solo si es con el verbo to be, se dice primero lo que se describe y luego el adjetivo. Ok, now I'm gonna show you. Esa es una lista de adjetivos. We have anxious, es ansioso. Naughty, es mal, como malcriado. Stubborn, obstinado. Impatient, impaciente. Sensitive, sensible. Intelligent, inteligente. Nice, buena persona, amable. Nervous, nervioso. Emotional, emocional. Bad tempered, qué mala forma de poner esos dos dibujos, ¿verdad? Bad tempered, ok, eso es mal temperamento. Mean, malo. Discreet, discreto, aunque parece que ando así preguntando en la vida. Dishonest, deshonesto. Rude, malo, pero así como de pesado, una persona pesada, rude. Discreet, discreto. Crazy, loco. Untidy, desarreglado. Cheeky, eso es como... Cheeky es como... Wait a second. Es cierto que no era así, tenía que ser. Es como un sinónimo de sassy, como descarado. Cheerful, animoso. Energetic, energético, o sea, con mucha energía. Optimistic, optimista. Pessimistic, pesimista. Unpleasant, desagradable. Talkative, hablador, y es en ambos casos. O sea, una persona que le gusta hablar un montón, pero también una persona que es chambrosa. Si se le dice, you're very talkative. Sos bien así, que te gusta hablar, pero en realidad estoy diciendo chambroso, de una forma polite. Calm, calmado. Passionate, apasionado sobre algo. Por ejemplo, I'm very passionate about teaching. Me apasiona mucho la enseñanza. Proud, orgulloso. ¿Cómo? I feel proud of you. Me siento orgulloso de ustedes, orgullosa de ustedes. Ahora, quiero que me elijan 4 adjectives de estos para describirse ustedes. Ajá. 4 adjectives que les describan. 4. Teacher, I have a question. Yeah, tell me. In the case, cheeky, no, es también cool. In a way,
si el traductor, ¿verdad? Si se lo pone. In a way, yes, puede significar eso. Pero en este caso, mire cómo está ahí interpretado. ¿Lo ve en, en la picture? Es como así descaradito, descarado. Entonces depende de la situación. Exactly. Pero mostly, mostly es descarado. O sassy. Sassy es como... A ver, es que cool kids en inglés, los chicos que son cool, también son como descaraditos, ¿verdad? Así como elevaditos. Entonces en ese sentido lo usaría. Vamos a usar el I am, sí, Josué. Yes, exactly. Exactly. Perdón, que tenía algo en el chat, sorry. Fabiola. Sí, yo quería preguntar si me puede decir otra vez optimista, ¿cómo se dice? Optimistic. Pero no creo que usted sea chiqui, César. Así que don't worry. I have a question. Mm-hmm. For example, these to say I have bad temperament, it's okay or not? Vamos a utilizar con el verbo to be, entonces diríamos I am bad tempered. Okay. Si yo me pudiera describir, mi ejemplo sería I'm anxious, very anxious. Like, that's a problem I have. Anxious, nervous. I'm nervous. I'm passionate. And... emotional. Más que bad temper, I'm emotional. Yo no me enojo, yo lloro. Bueno, también me enojo. Hay una que decía, yo lloro porque es ilegal hacer cosas malas, no porque me lanzara. Teacher, I have a question. Yeah, tell me. Estoy en español. ¿Cuál en este caso, cuál sería la diferencia entre sensitive y emotional? Sensitive. Ok, sensitive es sensible. Emotional es emocional. O sea, casi son synonyms. Pero sensitive también lo podemos utilizar como en aspectos de salud. Pero son sinónimos. They are synonyms. Gracias. You're welcome. Sure. Mm-hmm. How can I pronounce the third word? Stubborn. 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 Obstinado. Stubborn. Anxious. Se dice ansioso. Anxious. Anxious. I'm very anxious. Este chiqui, no sé si han escuchado ustedes una cosa de TikTok que me tenía un poco china ya, pero my name is Chiqui, 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 Chiqui. Eso me recuerda. Y ahora es el bebito Fiu Fiu. Oh my goodness. Me gusta un TikTok que dice, cuando quieres andar con una menor y dices... eres mi bebito, eres mi Fiu Fiu, eres mi caramelo. No se la sabe para nada, pero intenta. Esa es la versión que más me gusta. Es la real. Yeah. Sí. Eres mi caramelo. Sí. Caramelo de chocolate. Correct, correct. Josué, su pregunta que me hace en el chat sería, I'm very passionate about mechanic. About.
lugar de of, about. Ok, bueno, vamos a venir a compartir esas statements, a compartirlas con nuestros classmates y hablar de nosotros mismos. But we're gonna do it in the next class, que con ustedes sería mañana. ¿Recuerdan por qué tenemos clases mañana, verdad? Yes. Porque la teacher nos abandonó. Porque la teacher nos dejó el lunes. No, pero no fue culpa de la teacher, créanme que yo quería mi viernes también. Por lo menos una hora, porque de 8 a 10 siempre trabajo. Pero ya, bueno. El internet, el tercer mundo. ni modo, that's what we have. Okay, guys, vamos a compartir esto al inicio de la siguiente clase, okay? And I will see you tomorrow. Nos vemos el viernes. See tenemos fiesta tomorrow, el viernes. Okay. Party. Bye. 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 Good night. Bye. Bye. Bye.